En la mitad de una zona bastante desértica y polvorienta como son los Sandstone Hills del estado de Nuevo México, Estados Unidos, se encuentra una maravillosa obra de arte escondida bajo tierra. Son unas inmensas cuevas subterráneas que han sido excavadas y decoradas por un solo hombre, que trabaja principalmente con sus manos. Su nombre es Ra Powlett, y lo que comenzó como un pasatiempo para relajarse terminó siendo una inmensa construcción que hoy está evaluada en casi $1 millón. Él ha pasado 25 años de su vida tallando esta cueva con solo la compañía de su perro. Powlett nunca fue a una escuela de arquitectos y tampoco es ingeniero. Sin embargo, en la arena de este lugar ha logrado crear un trabajo que ha impresionado a miles de personas. Nadie le paga por hacer esto, es simplemente lo que le motiva. Es su pasión. Su gran hazaña la empezó en 1985 y el resultado es una increíble red de túneles subterráneos con más de 14 galerías y más de 8.400 metros cuadrados. Un director de cine quedó maravillado con las cuevas y decidió hacer un documental de Ra Powlett. El documental se llama Cave Digger, excavador de cuevas, y tuvo un gran éxito en Hollywood. At least a moment or a length of time in which they had a deeper feeling and deeper understanding of themselves and life.